So, good evening. Hi, Yolanda. Hi, Evelyn. Hi, Monica and Paula. How are they? How's it going? Good evening. ¿Cómo está? Bueno, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Excellent. Excellent. Nice. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. What about the others? Aquí tenemos a Carla, tenemos a Juan Francisco, who is joining us. ¡Excelente! ¡Qué bueno! Vamos a ver. ¡Qué bueno! Well, guys, thank you for being here on time. Welcome to your class. Today is going to be your class number 8. El día de hoy tenemos nuestra clase número 8, ¿verdad? ¡Qué rápido! Sí, lo podemos ver por acá mientras se conectan nuestros demás compañeros. Today is your class number 8 and today is Tuesday, March 8, ¿verdad? 2022, March 8th. What does it mean? Today is Women's Day, ¿verdad? Women's Day. So happy Women's Day to you all. Feliz Día de la Mujer a todos, ¿verdad? Estamos conmemorando el Día de la Mujer today. So, congratulations en la conmemoración. Así que sí, chicos. Ahí está, qué bueno. Qué bueno. Y veo que ya vemos bastantes conectados. Welcome to you all. ¿Qué vamos a estar haciendo el día de hoy? Primero, plataforma, ¿verdad? Vamos a comenzar con este súper rápido, de hecho, que vamos a tratar de completarlas usando do, does, don't, and doesn't, o pronombre de objeto. Vamos a ver what is it about. Entonces, este es Knowledge Check 4.4. Por si ahí estamos y hemos estado un poquito ahí estancados, no se preocupen porque ahí ya vamos a poder utilizarlo, ¿ok? Comenzamos. Number one. You like science fiction movies? Do you like? Do you like? Exactly. Do you like? Excelente. Ahora, ¿qué pasó? Aquí ya me están respondiendo. ¿Se dan cuenta que es como una conversación? Me dice no hay que. No hay que. Don't. Don't. Como a mí no me funciona mi computador, yo lo voy a poner simple y sencillamente no I do not. Vamos a ver si me lo agarra la computadora. Vamos a ver qué más. I don't like very much. ¿Qué creen que deberíamos colocar aquí? Eat. Eat, muy bien. I don't like it very much, ¿verdad? No, I don't. I don't like it very much. Vamos bien. Vamos súper bien. Seguimos. Jake and Lisa like soap operas. Does. ¿Sería does or do? Does, miss. Aquí ya comenzamos con la confusión. ¿Saben por qué? Por eso me gusta que me las diga. Porque tenemos Jake and Lisa, que vienen siendo they, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces cambia, ¿verdad? Ya no sería das, sino que le ponemos do, ¿verdad? Sí. Do Jake and Lisa like soap operas? Ahí está. Sí, es como un poquito confuso porque veo Jake at the beginning, ¿verdad? No se preocupen, eso pasa. Entonces,
Aquí ya podemos ver, es más, esto está para confundirlos, así que no se preocupen. Do Jake and Lisa like soap operas? Listo. Do they like soap operas? Ya sí le cambiamos, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué significa este soap operas? Por si no lo hemos no lo habíamos notado antes. Soap novelas. Ay, no, es que aquí ya vienen, pero afilados. Excelente, sí. Soap operas son novelas. Y si lo quieren pronunciar rápido, tratemos de pensar que están unidas. Porque si se dan cuenta, yo lo pronuncio soap operas. Soap operas. Hago un linking sound para que suenen más rápido. Soap operas. Para no decir soap operas. Soap operas. Se escucha más natural. Un tip de pronunciación. Seguimos. No, pues aquí vamos rápido. Jake. But I don't know about Lisa. ¿Aquí qué pondríamos, guys? ¿Qué me dicen? Se está entre do and does. 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 Eso, muy bien, ¿verdad? Jake does. Por eso es que teníamos la pregunta anterior. Do Jake and Lisa like soap operas? Viene y dice, Jake does. But I don't know about Lisa. A Jake sí le gusta. Jake does. Pero no sé si a Lisa le gusta, en verdad. No sé qué hay de Lisa. Seguimos. Why don't you ask? Why don't you ask? Esto está difícil, fíjense. ¿Qué piensan? Me dijeron, damn, ¿verdad? Así. Here. Oh, excelente. Muy bien. Mire, yo me confundí. Aquí me agarró la plataforma. ¿Por qué? Porque yo pensaba preguntarle a ellos, pero es cierto. Si dice que no sabe a Paul Lisa, entonces sería preguntarle a ella. Why don't you ask her? Muy bien, ahí me salvó. Acá también me están escribiendo. Excelente, Herbert. Sería her. Muy bien. Seguimos. What kind of music Noriko and Ethan like? ¿Qué me dicen? Aquí me están escribiendo. Muy, muy bien. Ahí Herbert también lo tenía. Do, ¿verdad? What kind of music do Noriko and Ethan like? Excelente. Seguimos con 8. What he plays? Play. What does he play? Muy bien, exactly, does. Ahí también lo tiene Herbert. Las últimas dos, qué rápido le hemos avanzado. The cello, I have his new CD. Let's listen to... ¿Qué? It, ¿verdad? Aquí también me lo dicen. Muy bien. The cello, I have this... I have his new CD. Let's listen to it. And finally, okay. After, let's listen to Andrea Bocelli. I love him. He is the best. Him. Muy bien. Ya las últimas. Him. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que no es específicamente el primer pronombre de la oración, sino que ya viene siendo que ya no recae la información sobre este pronombre. Ya lo utilizamos de esta manera. Ya lo vamos a ver más adelante, guys. No se preocupen. Le damos submit y ay, chan, 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 chan. What happened here? Oh, miren nada más. ¿Por qué será? Ah, no, I do not. Aquí ya me van a decir, ese problema me dio a mí. Perfecto, por eso es que lo estamos haciendo, porque de esa manera podemos ir viendo cómo lo podemos resolver. Ok, me dicen y no lo he podido resolver. Por acá me dicen que debería de escribir don't. Mire, gracias Carla por escribirlo, porque yo le voy a copiar su apóstrofe porque mi computadora no lo tiene. Vamos a ver. Sí, me lo tira así.
Es que el apóstrofe no lo tiene mi computador de esa manera. Tal vez, mire cabalito. Entonces, en the number two sería don't. No lo agarra de esa manera. Don't. Me dicen que por acá 3 y 5 es su problema. Mire, qué casualidad que tenemos el mismo problema. Vamos a ver what happened here. Let me check. Voy a revisar. Por aquí. Ya intenté de varias maneras. No se preocupe, que para eso estamos. Vamos a ver qué tal. Y mire nada más. Ya vi. Ahorita les comento qué pasó. Ya está. Vamos a ver. Ya les voy a decir qué pasó. Here. A ver, ¿qué me dicen por acá? Ahorita les muestro. Miren, aquí está. Exactamente, el 3 es damn. Exacto, damn. I don't like them very much. Y ahí si nos damos cuenta, pues sí, el error nos confundió la plataforma. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que nos dicen, do you like science fiction movies? Ese fue nuestro error. Está hablando en plural. Si nos hubiera dicho alguna película en específico, entonces sí hubiéramos podido decir it, ¿verdad? Que era lo que teníamos acá escrito. Pero como no, y nosotros le escribimos it, pues estaba incorrecto. Sería them. I don't like them very much. Them. De esa manera. Pero estuvo muy bien. Prácticamente era como de ver lo que nos estaban preguntando. Ahí nos confundimos todos, guys. Hasta la teacher se fue. ¿Qué más tenemos acá? Number five. Jake doesn't. Doesn't, but I don't know about Lisa. Entonces nosotros todos pensamos que a Jake sí le gustaban, pero no, en todo este tiempo a Jake no le gustaban. Así que nosotros debimos haber escrito Jake doesn't, but I don't know about Lisa. Así que ahí fue cuestión de que interpretamos mal. Pensamos que a Jake le gustaban, pero no, nos mintió. Y listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Voy a darles una pequeña así, para que vayan viendo las respuestas de a poquito. Respuestas que ustedes me dieron a mí. Listo. Hasta el final. You're welcome, ya saben. De casualidad, antes de continuar, guys, ¿tenemos alguna otra pregunta sobre otro ejercicio de la plataforma? Me dicen que todavía no, ¿verdad? Según lo que entiendo, ese silencio. No se preocupen, ¿saben qué? Teacher, por aquí tienen una pregunta. I have a problem. A ver, what's your problem? No es problema. Tengo un artículo sobre la familia. Entonces, pero bueno, ahorita estoy tratando de buscarla, pero no encuentro. El problema es que cuando doy la respuesta que yo creo, no me permite, me dice que no. Ok, ¿en qué sección? ¿Por qué? Ok, Mónica, ¿en qué sección? A ver. Oh, quiero saber cuál es. Ya me han venido esas preguntas. Me dicen que en las 5, entonces la familia también es algo confuso. Ok, si Mara se acuerda que está aquí, vamos a ver. Nos está preguntando, ¿which children are benefiting working? Which child is not benefiting from working? ¿Qué más? Uno que se beneficia más y otro que no se beneficia tanto. ¿Qué más? Which family member is enjoying more freedom? ¿Qué miembro de familia está disfrutando, verdad? Más libertad. Más libertad. ¿Qué más? Which family member are doing more housework? ¿Cuál miembro de la familia está haciendo más trabajo? Y finalmente, which family member feels so busy? El que se siente más ocupado. Entonces, ahora sí, sabiendo cuáles son nuestras preguntas, podemos comenzar. Para eso, pues, yo quiero escucharlos a ustedes, guys. Así que vamos a ir guiando la lectura.
será que voy a comenzar, por ejemplo, a cambiar esta pared de acá? Yes, yeah. Excellent. ¿Cuándo? Now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Thank you, Yolanda. Nos damos cuenta. Ya sabe. Aquí nos estamos dando cuenta de que hay un miembro de la familia que está haciendo más housework. Entonces viene respondiéndonos. Uy, tengo el lápiz en lugar de tener esto. Entonces, prácticamente, esta persona que acabamos de leer es la que hace más housework. ¿Cómo se llama? Steve, entonces, si es que aquí no aparece. Ah, sí, ahí está, Steve. Entonces, ya escribo yo, Steve. Tenemos una de cinco listas. Pasamos otra vez por acá. Y ahora veamos qué nos dice about Judy. Judy, ¿verdad? Ella ama su trabajo. But she feels so tired and busy. Also worried about children. Judy has to work on Saturdays, so Steve and Judy don't have a lot of free time together. Entonces, tenemos que Judy ama su trabajo, pero ella se siente muy cansada y having a nice time after scram. When Judy comes to pick up, she doesn't want to leave. Emily tiene un tiempo que after school program. A veces en las escuelas hay programas de después de la escuela, en donde los niños se quedan como un tipo de guardería y de esa manera los padres pueden seguir trabajando. Entonces, cuando Judy llega to pick her up, a traerla, ¿verdad? A recogerla, pues pasa que Emily no se quiere ir. Vamos a ver qué pasa después. Seguimos con nuestro amigo acá, Ben. Y para que gustaría escuchar, no sé si de casualidad podría escuchar a Evelyn. Evelyn, ¿cree que podríamos, que podría leer sobre Ben? Sí, dice Unfortunately, unfortunately, puede decirlo así. Unfortunately, es una palabra nueva, no se preocupe. Se la voy a escribir por acá. Unfortunately, Ben School doesn't have an school program. I know. Ajá, muy bien, muy bien. Siga, continúe. Usted puede. Oh, creo que lo de eso. No la escuchamos. Ahí está. Okay. Fortunately, Ben School doesn't have an after school program. Right now, he's spending from the Excellent. Very good, Evelyn. Muy bien. Thank you. Ahí tenemos que, desafortunadamente, Ben, la escuela de Ben, no tiene un programa para después de la escuela. No, ¿verdad? No tiene programa para después de la escuela. Entonces, en estos momentos, él pasa casi todas sus tardes enfrente de la TV. No disfruta mucho. Hasta ahorita creo que hay, vamos a ver. Creo que no hemos como resuelto eso de cuál niño se beneficia más de Judy. Ok. Tenemos a Josh. Josh is enjoying his new freedom. Ah, ya ven. After school, he's playing his music louder and spending more time on the phone. He's also doing a few household chores. ¿Qué me dice acá? Él está disfrutando su nueva libertad después de la escuela. Él está jugando, siempre está reproduciendo su música louder, más fuerte. ¿Y qué? Y gasta casi todo su tiempo en el teléfono. Que también, él también está haciendo algunos, ¿qué? Household chores, algunos quehaceres de la casa, ¿verdad? Cuando tenemos household chores, son algunos quehaceres. Entonces, aquí podemos comprobar que la persona que hace más quehaceres, sí, el que tiene más edad es Josh. Porque él sí está más tranquilo. Entonces, vamos a ver, tenemos el que está haciendo eso. Y el que tiene más libertad viene siendo Josh. Tiene más libertad. Uy, seguimos por acá. Vamos a ver qué nos dice acá. Están cambiando. One important change is that most married women now work outside the home. What happens
When both parents work. What happens when both parents? ¿Qué pasa cuando ambos de los padres trabajan, verdad? Read about the Morales family. Dicen que las familias americanas están cambiando. Entonces, un importante cambio es que la mayoría de las mujeres casadas, married women, ¿y qué pasa cuando los padres trabajan? Tenemos Judy and Steve Morales, three children. Judy and Steve tienen tres hijos. Josh, 12 years. Ben is 9. And Emily is 6. Steve is a computer programmer. Que nos dice que Josh tiene 12 años, Ben 9 and 6. Steve es un programador de computadoras. This year, Judy is working again as a hospital administrator. Ella es Judy, está trabajando de nuevo como administradora de hospital, ¿verdad? Devon needs the money, and Judy likes her job. Everything is going well, but there are also some problems. Aquí nos está diciendo que también hay algunos problemas. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué pasa aquí. Which children are benefiting from Judy working? Cuando me dice children, significa que hay más de uno. Hay más de uno. ¿Cuáles están beneficiando que Judy work, que Judy trabaje? Si estuvimos viendo la lectura, creo que el principal que yo diría que se está beneficiando de que Judy trabaje sería Josh, porque vimos que tiene más libertad. ¿Qué me dicen los demás? ¿Qué otro niño se beneficiaría de que Judy esté trabajando? Según lo que leímos. Está confuso. It's Emily, teacher. Emily, excelente. Emily, a ver qué me dicen por acá. Emily también, perfecto. Entonces vamos a decir Josh and Emily. A ver. Emily, perfect. Number two, which child, solo estamos hablando de uno, no se beneficia de que Judy trabaje. Sería el que falta, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el último? Ben. Ben, exactly. And the final one, which family member feels so busy? ¿Qué miembro familiar se siente muy ocupado? Judy. Judy. Muy bien, vamos a ver qué tal. A ver si nos apareció. Uy, parcialmente correcto. ¿Por qué? Which family members? Oh, ahí está. Which family members? Aquí debía haber escrito otro más. ¿Qué otro está haciendo los shorts? Steven George. Muy bien. Entonces, vamos a escribir en Josh, súper. Seguimos entonces con esto. Tal vez si lo paso Emily para acá y paso Josh así al revés. Vamos a ver, let's try it. Miren nada más. Ah, pues era cuestión de ordenarlo bien. Ahí está, en la primera es por orden de la lectura. Gracias, Carla. También acá me dice Giselle lo mismo. Súper bien. Thank you, girls. Sí, entonces tenemos a Emily and Josh. Ben, Josh, Steve and Josh and Judy. Listo, muy bien. Por acá me estaban diciendo que tenían problemas con el midterm, ¿verdad? Ya para finalizar con preguntas about the platform. ¿Qué preguntas tenemos con el midterm? Ahí Xiomara, si nos ayuda. Uy, iba a entrar acá, no, es acá, midterm. Listo, a ver qué me dice. Es el ejercicio E. Perfecto. Vamos a ver de qué se trata. El ejercicio E, ¿verdad? The exercise E. Vamos a ver. Chan, 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 chan. Tenemos primero A, que son listenings, B, C, E. Ahí está. A ver, what's going on? Instructions. Fill in the gaps with the correct time expressions.
En la parte 2. Ok, en la parte 2. No sabía que tenía dos partes. ¡Ah! El reading. Ok, thank you. Mire, ya íbamos por otro lado. Vamos a leer el email. Ahí viene. Está cargando súper duro. Ahí está. Ah, ya. Ok, thank you. No sabía que había dos partes. Déjame ver. Oh. Pero es que me parece que está. Entonces, then the reading. Entonces, imagino que sería... ¿Sea? ¿Xiomara? ¿Me ayuda ahí? Oh, esto es para... Ay, no puede ser. ¿Qué teacher está, verdad? Ahí está. Fill in the sentences with demonstrative pronouns. Muy bien. Ya nos está diciendo how much is. Watch. I can't find a price tag. ¿Cuánto cuesta? Reloj. No puedo encontrar un price tag. Viene siendo como esas, como esos stickers de precios. Price tag. Entonces, ¿qué creen que deberíamos agregar aquí? Son demonstrative pronouns. Esto lo íbamos a ver el día. Creo que todavía tenemos espacio para hacerlo. En donde hablamos sobre this, that, those, and these. Así que aquí ya lo tenemos. This, exactly. También Herbert me dice lo mismo. Uy, ya eso no es así. Listo. This. Vamos a ver qué pasa. Look at purple jeans over there. Aren't they stylish? Dos. Le falta la S, teacher, a la primera. Ay, thank you. me cené la S. Thank you. Por acá me dicen dos, ¿verdad? Vamos a ver. Let's try it. Muy bien. Then, number three. These. I like these, ¿verdad? These. In this way. These. Muy bien. No se preocupe, Juan Francisco. Recuerde que puede ver el video. Así que vamos a sentir mucho ahí que no esté con nosotros, pero puede ver el video. No se preocupe. Gracias por avisarme. Tenemos number four. Excuse me. I like that. A cat. Vamos a ver. Sí, porque le dice can I see it, ¿verdad? Can I see it, please? That. Vamos bien. And the final one, she likes glasses over there. Ajá, those. Let's check them. Vamos a ver qué tal. Miren nada más. Está parcialmente correcto porque está súper bien. Ahí está la carita a lo que acabamos de hacer. Estas respuestas no las hice yo, las hicieron ustedes. A ver qué me dicen por acá. Thanks. Ah, you're welcome. You're very welcome. Listo. Vamos a ver si me dicen algo por el chat. Ok. Muy bien, guys. Now, be welcome to your class number 8. Y ahora sí, ya comenzamos con la clase número 8. Y para el día de hoy, ¿qué vamos a estar haciendo, guys? Aquí ya vamos a comenzar que en los objetivos. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. En esta clase vamos a escuchar una conversación sobre pronombres demostrativos mientras las personas van de compras. Y vamos a ver what is that conversation about? ¿De qué se trata esa conversación? Tenemos, lo voy a hacer más grande para que nos salga bien. A ver. Ahí va. Conversation, they are perfect for you. They're perfect for you. Vamos a ver por qué le dice eso. They're perfect for you. Tenemos una conversación entre Steve y María. Ellos están como en una joyería, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Steve le dice, oh, look at those earrings, María. They're perfect for you. ¿Qué le dijo? Mira esos pendientes, ¿verdad? Esos aritos, María. Son perfectos para ti. Earrings. ¿Se dan cuenta que al inicio estamos diciendo ear? Earrings. De las orejas. Seguimos. ¿Qué le dice María? These red ones? I'm not sure. ¿Estos rojos? No estoy segura. ¿Pero qué le dice Steve? No, the yellow ones. No, los amarillos.
Sigue María. Oh, this? Huh. Yellow isn't really a good color for me. ¿Qué le dijo? ¿Estos? Amarillo no es un buen color para mí. No, le dijo que no, no estaban bien. ¿Qué le dijo Steve? Well, that necklace isn't that bad. ¿Qué le dijo? Bueno, ese collar no está mal. Esto lo podemos utilizar muchísimo. Isn't bad. Isn't bad. No está mal. Isn't bad. Sigue María. Which one? Si nosotros queremos preguntar cuál, en un lugar o en un dibujo donde tenemos muchas opciones, ahí podemos utilizar one. Which one? Which one? ¿Cuál? Viene Steve y le dice, that blue one right there. How much is it? Viene y le dice, ese azul justo ahí. ¿Cuánto cuesta? How much is it? ¿Cuánto cuesta? Esto también lo vamos a utilizar muchísimo. How much is it? How much is it? Sigue María y le dice, it's $42. That's expensive. ¿Qué le dijo? Son $42. Es que costoso, ¿verdad? Expensive. Y finaliza Steve. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. ¿Qué le dijo? Hey, déjame que, déjame obtenerlo para ti. Déjame obsequiártelo, ¿verdad? Es tu regalo de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Preguntas al respecto, guys? Vamos a volver a hacer una de pronunciación. Pero me gustaría saber si tenemos preguntas con una palabra en específico antes de irnos a las breakout rooms. Aquí donde dice Steve, dice, well, that necklace. Así lo pronunció a mí. Muy buena pregunta, Xochitl. Comenzamos con well, que viene siendo bueno, ¿verdad? Bueno. Y tenemos el importante, ¿verdad? Necklace. 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 Exactly. Neck de cuello, ¿verdad? Neck y ya luego less. Necklace. Pueden decir necklace. Está bien, necklace, pero cuando lo dicen rápido, ya se escucha necklace, necklace. Así de esa manera, necklace. Sale más fácil. Necklace, necklace. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta, guys? Antes de irnos a las breakout rooms. Veo que no, entonces vamos. No, Miss. ¿No? Estupendo. Entonces vamos a hacer, en este caso, otra vez la pronunciación para que nos salga súper bien en las breakout rooms. Tenemos a Steve. Oh, look at those earrings, María. They're perfect for you. María, these red ones, I'm not sure. Steve, no, the yellow ones. Then María, oh, these. Yellow isn't really a good color for me. Then we have Steve. Well, that necklace isn't that bad. Isn't bad. Maria, which one? Steve, that blue one right there. How much is it? And then Maria says, it's $42. That's expensive. And finally, Steve, hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. ¿Sí? Bien, ¿verdad? Listos. Entonces, esta imagen se las estaré compartiendo por el grupo de WhatsApp en unos minutos. Por ahora, nos vamos uniendo a las breakout rooms en 3, 2. Oh, antes de irnos, recordamos que si yo hice una as Steve, como Steve, la siguiente la voy a hacer como María, ¿verdad? Para que tengamos variedad
de haber utilizado el diálogo completo. Otra cosita, si terminamos y ya hicimos las dos ocasiones, las dos repeticiones, sigámoslas haciendo, guys, porque la práctica hace al maestro y nos va a ayudar muchísimo. Veo que vamos bien, ¿ok? En este caso, nos vamos a las breakout rooms, guys. I'll see you there. Click on join. Nos vamos uniendo. Ahí nos vamos uniendo, guys. Eso, eso. Sí que se puede. Necklace. Vamos por ahí. Claro que se puede. Listo. Ahí vamos, guys. Vamos uniéndonos. Si no nos ha aparecido de casualidad la, ¿cómo se llama? El mensaje, háganmelo saber, por favor. Ahí vamos, vamos. Vamos, vamos, Eduardo. Vamos, Xiomara. Nos esperando. Okay. Y pues, espero que puedan unirse, guys. Oh, creo que ya se unieron. Súper. Vamos entonces a ver what's going on here. These red ones? I am not sure. No, the yellow ones. Oh, this yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace is bad, isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. Thanks, expensive. How much is it? It is $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. Oh, look that. Look at those earrings, Maria. They are perfect for you. These red ones. I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, this yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That's blue or right there. How much is it? It's $42. That's expensive.
Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. Oh. Hello, hello, welcome back. Ya estamos regresando, ¿verdad? Aquí ya veo que nos estamos uniendo súper, súper bien. Ya, thank you for being back. Gracias por estar aquí ya volviendo. Muy bien. Todavía nos hacen falta algunas personitas. Vamos a esperarlas. Sí, 20 more seconds. Así que no sería mucho. Creo que solo se me han quedado una personita. That's fine. Ok, guys. ¿Qué vimos de vocabulario nuevo? Vi que tuvimos buena pronunciación, por lo menos con los grupos en los que estuve. Pero me gustaría saber si vimos alguna palabra en sí que nos intrigó, que nos hizo tener preguntas. Así que me gustaría que la compartieran conmigo para que podamos hablar al respecto. ¿Qué pasa, guys? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Pronunciación o algo? Creo que... a ver, sí, soy chill. Bueno, primera, cuando dice look at those earrings, así es. Earrings, exactly. Primero decimos earrings. Earrings. Sí, muy bien. ¿Alguna otra? La que preguntado antes era necklace. Oh, sí, necklace. Okay. Solamente eso mismo. Muy bien, creo que sí eran los únicos así que estaban como tricky la pronunciation. Vamos a ver qué me dicen por acá. Miss es plural, sí. ¿Qué más me dicen por acá? Sí, Miss, yo tengo una pregunta. A ver, Azucena. En la tercera vez que habla Steve, ajá, menciona at Nicklets, algo así. Quiero saber cómo se pronuncia esa palabra. Muy bien, Azucena. Necklace, de cuello, porque es un collar. Necklace, neck, de cuello. Necklace, necklace. Necklace, ok, thank you. Ya sabe, you're welcome. Ahí está. Muy bien, guys. Y ahora continuamos. Necklace, sí, necklace. Muy bien. Ahora continuamos ya en estos últimos minutos que nos quedan, ¿verdad? Porque imagínense, no sé ustedes, pero a mí se me ha ido el tiempo rápido. Vamos a comenzar con los demonstratives. Y eso se une al comentario que me hacían acá por el chat. Si those era plural. Sí, those es plural. Pero se tienen que cumplir ciertos requisitos para que sea plural. Para que lo veamos de mejor manera, miren, les voy a mostrar esta otra. Aquí, miren, aquí ya comienza lo bueno. Primero, los demonstrative pronouns son estos que vamos a ver acá. Estos. These, that, and those. Si ustedes me preguntan cómo sé cómo pronunciar cada uno de estos, bueno, estos dos, this and these, es que el this es más alargado. ¿Se dan cuenta? Y también otra cosita es que cuando decimos la S, la hacemos como con una Z. No siempre nos va a salir así, no se preocupen, porque nosotros como latinoamericanos no tenemos la Z muy desenvuelta, muy desarrollada. Incluso nosotros decimos zapatos en lugar de decir zapatos, ¿verdad? Zapatos. No hacemos la fuerza de la Z y eso es completamente normal, está bien, pero para estos casos sí necesitamos desarrollar el sonido de la Z con todo su esplendor. Entonces nosotros, miren, cuando usted esté haciendo cualquier cosa, puede estar cantando, puede estar, no sé, haciendo algo,
comenzamos haciendo estos ejercicios. Como que si estuviéramos zumbando, ¿verdad? Se meten en el papel de la abeja, hacen todo de ahí, ustedes se creen una abeja y le hacen zzz, zzz. Esto les va a ayudar a mejorar la Z. Entonces ya cuando digamos this, ¿ven? Es corto y dejo salir el aire, simple. Pero ya cuando vengo y digo this, ya lo hago con ese sonidito de Z, pero lo alargo. Entonces, de esta manera, ya viene la otra persona e identifica cuál estoy utilizando, ¿verdad? Entonces, el primero, this, normal. Luego el otro, this, this, this. De esa manera. No se nos va a escuchar bien todas las veces. No se preocupen. Si usted lo dijo mal, no se preocupe. Porque el contexto les va a ayudar. Aquí entra nuestro amigo el contexto, ¿verdad? Siempre piensen en eso. El contexto ayuda. Entonces teníamos this and these. That and those. That, que ya sabemos que es como that. Listo, that. And those. Si me preguntan cómo pronuncio el those, es como un dos con acento, those, dos con acento. Entonces ahí está. ¿Cuándo utilizamos estos amigos en español? Fácil, mire, si usted me dice this, le digo yo este. These, estos, ¿ven? Este, estos, utilizo that, ese. Ese, and those, esos, esos, ¿ven? Este, estos, ese, esos. Para que lo vayamos identificando bien. ¿Cuándo utilizo this? Este, ¿verdad? Singular, near. ¿Qué significa esto near? Que el objeto está cerca, it's close to me. Prácticamente lo estoy tocando. Entonces, si yo digo, this cell phone is mine, ya estoy diciendo, este celular es mío. Este celular, este, lo estoy tocando. ¿Ve? This tiene que ser uno, singular, y tiene que estar cerca. What about these? Ya tienen que ser varios y tienen que estar cerca. Entonces, un ejemplo, yo puedo decir... Miren qué casualidad que tengo esto por acá. Son como perlitas, ¿ven? Tengo varias, creo que se alcanzan a ver. Entonces ya digo yo, these pearls are mine. These pearls, estas perlas son mías. These, las estoy tocando, las tengo en mi mano. Están y son plurales porque son más que una. These pearls son mías. These pearls. Estas perlas son mías. Plural y están cerca. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Luego tenemos that. Ya eso es algo que está lejos de mí. Por eso dice singular en far. Far away from me. Está lejos de mí. Entonces, por ejemplo, yo voy en una calle y yo les digo, oh, that dog. Ese perro. It's beautiful, ese perro es hermoso, pero yo no lo estoy tocando, ¿se dan cuenta? No es ni siquiera de mi propiedad, pero sí se puede que sea de mi propiedad, pero estamos poniéndonos en la imagen del perrito. El perro está lejos de mí, yo lo señalo. Entonces ya digo yo, ese perro es hermoso, that dog. Singular, porque tenemos a un perro y está lejos, that dog. Bien hasta ahí, ¿verdad? Seguimos con those. Those. Plural. And it's far away from me too. Está lejos de mí también. Entonces, those son plurales. Tenemos más cosas, pero están lejos de mí. Por ejemplo, yo podría decir those people. Those people. Esa gente. Ya. Bueno, sí, esas personas, digámoslo así, esas personas, those people,
Bueno, entonces en ese caso ya puedo decir, no, pues esas personas que están en una reunión, those people are in a meeting, esas personas están en una reunión, son plural y están lejos, those, están lejos. Entonces ven cada uso que tenemos, this, that and those. ¿Preguntas hasta aquí, guys? ¿Tenemos alguna pregunta? No se preocupen. No, me alegra. No se preocupen si todavía está como un poquito ahí confuso. Tenemos más. Aquí hay más material para el día de mañana. Así que hasta aquí vamos súper bien. Esto ya lo vamos a ver más rapidito mañana. No se preocupen. Pero por lo menos ya tenemos cubierto this, that and those. Así que por ahora, guys, lo que les puedo decir es que nos veremos mañana, tomorrow, Wednesday, ¿verdad? Seguimos trabajando en la plataforma, seguimos haciendo los ejercicios. And anything you would like to ask, cualquier pregunta, just let me know, guys. For today, that's it. And I'll see you tomorrow, Wednesday. Have a good night. Bye. Thank you, please. Good night. Bye. Good night. Good night. Take care.